Reno, 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 al mercado de Pujilí. Hicimos una parada para desayunar. ¿Esto? Sí. Gelatina de sal. Medicina natural de Quito. ¿De dónde es? De Quito. Y le estoy entregando al señor producto natural. Sí. Papá, mira. ¿Qué cuesta la fundita? Está bueno. ¿Eh? Ah, pues esa es la huevada. Mira, esa trenza bacana. A ver. ¿Es de aquí usted? Sí. Bien bonita, ¿no? Ah, la trenza, mira. Trenza bonita. Estamos en una comunidad, esta es bien pequeñita, se llama Casa Quemada. Hicimos la primera parada y estamos repartiendo, clasificando la ropita, los juguetitos, los peluches y las bolitas de caramelo. Lo trajeron de la carretera. Sí. Qué bonito. ¿Es el macho o hembra? ¿Qué pasó? Ahí también ha venido, acompañándonos. Ya están los niños allá. Sí, se están formando. Qué lindos que son. Tienen los cachetitos quemados del frío. ¿Quién debe decir hombre o mujer? No dice. Es de. No. Si es que no dice, es peluche. ¿Sabes qué fuera para unos próximos años? Traer botas. Porque utilizan bastante la bota de caucho. Utilizan ponchos, utilizan sombreros, ropa bien abrigada. Ahí ya, ¿qué le podemos dar? ¿Hay algo de bebita? ¿Sí le queda? ¿Sí no? Sí, es pijama. Ve cómo coge. Oye, feliz Navidad, nena. Ayúdala, ayúdala. Déjanos, ay, ahora no ella. No me alcanza. A ver, acá hay. Dame, ten la ropita. Pásale el caramelo. No sé. No quiere. No quiere. ¿Dónde estamos? ¡Apagua! ¡Qué chévere! Estamos en la comunidad de Apagua. Esto es de bebé. Aquí están sí, los de bebé. Solo bebé. Una ropita de bebé. Ya, yeah. Eso les dan a las... ¿Fijarás en a las señoras que tienen cargados los hijos? Sí. ¿Qué nomás hablan acá? ¿Quichua? Quichua y castellano. Hablamos. ¿Castellano? Sí. ¿Cómo se dice Feliz Navidad en quichua? Así mismo. Allí...
Ajipuncha y Mastumbo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué frío? Achachay. Achachay. Así mismo decimos nosotros. Si me ven, si me ven, voy camino de GBD. Si me ven, si me ven, voy camino de suspiro, tus labios tiernos, saborear. ¿Dónde estamos ahorita? ¡Comen pulga! Puta, son bien comidos aquí, ¿no? ¿Qué comen, a ver? ¡Machica! ¿Qué más? ¡Habas! ¿Cómo, habas? ¡Habas! Arroz de cebada, machica. ¡Esto es un saludo de amistad! ¡Qué bien! ¡Pueden ser buenos amigos! ¿Cómo están? ¿Toditos cómo están? ¡Súper, súper! Ahora vamos a repetirlo, pero más fuerte, porque parece que no han desayunado. Ahora sí, durísimo, ya. A ver, mijas, a ver, dale. Nazo ya no, mijo, que chichao. Está pasando, capari, que chinchi, chinchi. ¿Qué dijiste? Capari, que chinchi, chinchi. Ah, que no desayunaron la comida típica de aquí, del campo. El cuy. Eso, ya no, mijo, ya no se le llama. Entonces, papitas con ajá, papitas cocinadas con habas. Así comemos con menta. Llegamos. Ahora sí, manos a la obra. Ese mundo de gente. Todo lo que les vamos a entregar el día de hoy es con el amor que les tienen las personas que han donado los juguetitos, la ropita, los peluches. Miren este peluche. ¿Quién se quiere ganar este peluche grandote? Vamos a darle las funditas de caramelo. Todo, todo es con el amor de las personas que han donado, ¿ya? Las personas de Quito. ¿Qué quieres de Navidad, mija? ¿Qué quieres de Navidad? Les quiero agradecer a toda la gente, a todos los que donaron los juguetitos, los peluches de los ex, las funditas de caramelo. Miren, a esos que habladores que dicen que no entregamos, que nos cogemos. Ahí está, miren, un puñetazo en la boca. Estamos entregando más de 5,000 funditas de caramelos, juguetes, peluchitos, ropa en buen estado. Miren, acá están todos los niños. Agradecerle que Dios ha puesto en su corazón que todas estas personas tengan una sonrisa y tengan un regalito y tengan un recuerdo bonito de lo que somos los quiteños, que somos de buen corazón, compartimos. Les agradezco mucho. Pero ¿y cómo se llama el barrio? Ciudadela Jardín. Ciudadela Jardín. ¿Eres tú de aquí de Pedernales? ¿Ya? Qué bacán, ¿no? ¿Tú, mijo, cómo te llamas? Anderson. Anderson. Raúl. Raúl. Buenas tardes. Hola, nena. Hola.
Aquí son como más sociables, ¿no? Sí, acá sí, no es como en el campo. Claro, en el campo están calladitos, ¿no? Ajá. Son las diferencias, pero todos somos ecuatorianos. Sí, todos. Peluches de los ex. Aquí estamos, disfrutando. Aquí estamos. Tal vez era algo que por dentro yo sentía. A mí me hicieron brujería. Tú y yo, somos normales, nos gustamos, nos queremos. Como animales, tú y yo, somos normales, nos gustamos, nos queremos. Como animales, tú y yo, somos normales, nos gustamos, nos queremos. Como animales, tú y yo, somos normales, nos gustamos, nos queremos. Como animales. No vamos a hablar más del amor. No quiero decirlo una vez más. Basta de esconderte en el temor. No te pierdas en la oscuridad. Quisiera que pudieras entender. El mijo, ¿qué te dieron? Bombita, pistolita. Ah, es con balines. Sí. ¿Qué? Él es el niño del anterior video cuando conocí este barrio. ¿Dónde está? A ver. ¿Ya cogiste del camarón? Ahora entiendo que todo tiene un propósito. Llegué a estas playas y pude conocer a estos niños guerreros, trabajadores, alegres y humildes que quieren salir adelante. Pues veo que tienen una necesidad muy grande, pues ahora ya sé dónde vendré con las navidades en diciembre. Y está un atardecer bonito, ¿no? No, es que esta playa no utilizan casi porque falta el puente ahí. Se llama playa.